profesora Dina Neira Neira del curso de metodología y el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de actitud investigativa y buscar conocimientos. Primero voy a hacerles recordar algunas prevenciones que deben de tener para el COVID-19. Primero, lávate las manos con frecuencia con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo. Utiliza pañuelos desechables que los puedas tirar a una papelera cercana. Y por último, y más importante, el aislamiento social que debes de tener en cuenta para formar parte de la solución, más no del problema. El ser humano desde sus inicios ha investigado para obtener conocimiento y obviamente para satisfacer sus necesidades. Poco a poco, la investigación tomó un orden científico, lo cual lo llevó a demostrar las teorías y la lógica de las cosas o fenómenos que acontecen en la humanidad. El medio educativo no es ajeno a la investigación científica, puesto que en este medio es donde más se pone en práctica. Cuando hablamos de actitud investigativa, nos referimos a que es la predisposición que se tiene para detenerse frente a las cosas y así poder explicarlas. Los elementos que se tienen para poder tener una actitud investigativa son los siguientes. El sujeto, quien es el investigador que busca un determinado tema de una determinada realidad. El objeto, que es el tema que se está investigando. El medio, que vienen a ser los métodos y técnicas adecuadas que se deben tener para obtener la investigación. Y por último, el fin, que viene a ser el propósito u objetivo que se tiene para lograr una investigación. Las características que debemos de tener para toda investigación son la planificación, puesto que debo de tener en cuenta una organización y establecimiento de objetivos que formen parte de la recolección y elaboración de datos. Contar con instrumentos de recolección de datos que me permitan poder tener criterios de validez y confiabilidad. Ser original para que no se ponga en duda ningún tipo de investigación que realice y de esa manera no se vea la repetición de mi trabajo. Ser objetivo para poder eliminar preferencias o sentimientos que podrían dañar mi investigación. Disponer del tiempo necesario para el análisis de los datos que se dispone. Y por último, ofrecer resultados comprobables y verificables en las mismas circunstancias en las que se realiza la investigación. ¿Qué perfil debe tener todo investigador? En primer lugar, ser creativo, puesto que eso me va a permitir ser más imaginativo en el trabajo a realizar. Buscar siempre la innovación, la novedad, de esa manera podré ir a la trascendencia. Ser crítico para poner siempre mi punto de vista dentro de mi investigación, constante para no dejar las cosas a medias, sino llegar a la culminación de mi investigación. Y por último, metódico, pensar con detenimiento en las consecuencias. Bien, en toda actitud investigativa es siempre importante el buscar los conocimientos. Para saber qué me permite buscar los conocimientos, debo de saber qué es el conocimiento. El conocimiento es todo acto de conocer por medio de la razón. De esa manera, puede tener en cuenta la naturaleza y cualidades de las relaciones entre las cosas. La característica que predomina en toda búsqueda de conocimiento es la de siempre alcanzar la verdad objetiva. Además de que es importante para desarrollar el pensamiento reflexivo y de esa manera poder tener en cuenta todo contacto con la realidad. ¿Dónde debo de buscar toda mi información? Pues lo más confiable sería buscar en bibliotecas o de repente hacer uso del internet. En bibliotecas que en este caso tenemos nosotros, bibliotecas que se puedan tener en una institución o la que todos de repente puedan conocer, como es nuestra biblioteca que tenemos en nuestra localidad. ¿Qué debo de tener en cuenta aquí? Pues debo de tener en cuenta un objetivo, un propósito definido para de esa manera poder buscar mi material y así pues tener localizado la información que requiera para mi investigación. ¿Qué encuentro en las bibliotecas? Yo puedo encontrar enciclopedias, puedo encontrar libros, revistas, periódicos, índices, cintas de video, atlas, diferentes discos compactos, entre otros. Entonces, hacer uso de las bibliotecas para que de esa manera también obtengamos la información confiable en lo que respecta a la investigación.
El internet también es un medio importante, pero hay que tener en cuenta que aquí vamos a encontrar información confiable como información que no es muy, muy buena. Para ello, se les recomienda siempre hacer uso de navegadores y de buscadores adecuados, ¿no? Como los que ustedes pueden observar en su información que tienen en su dossier. Ahí tienen algunos buscadores que ustedes pueden hacer uso de ellos para confiabilidad. Siempre es recomendable la búsqueda adecuada de la información y de esa manera vas a darle mejor realce a tu trabajo de investigación. Recuerda que mientras más información recolectes sobre tu tema, tu investigación será más completa.